En una semana se cumplirán 4 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y la Fiscalía General presentó un balance que incluye algunas cifras con respecto a los procesos judiciales emprendidos a partir de esa fecha. El fiscal Galo Chiriboga indicó que no se seguirán más investigaciones ni juicios en contra de los medios de comunicación. No estamos procesando a medios de comunicación social, no a periodistas. Durante estos 4 años, 520 personas han sido procesadas en todo el país por los hechos del 30S. 96 han sido sentenciadas, 60 declaradas culpables y a 36 se les ratificó la inocencia. La Fiscalía tramita al momento 53 casos más a escala nacional y existen 21 casos con sentencia, 3 de ellas por parte de tribunales penales, 8 sentencias de apelación en la Corte Provincial y 10 de casación en la Corte Nacional de Justicia. Es un delito básicamente de utilización de bienes públicos y daño a propiedad pública y privada, ¿no? El fiscal del Estado detalló que las sentencias de primera instancia se relacionan con delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado y por tentativa de magnicidio. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas.